Deadpool y Spider-Man salvan la Navidad. Iniciamos en Nochebuena, la víspera de Navidad. Teníamos un hombre disfrazado de Santa Claus, cuando de la nada, alguien aparece detrás de él y con un os le arranca la cabeza. Cambiamos de locación. Deadpool había organizado una cena con muchos superhéroes, pero lamentablemente él hace una broma con la reciente muerte de Hulk. Todos se enojan mucho y él decide irse del lugar. Cuando sale, ve a Spider-Man. ¿Ese es Spider-Man? Oye, pervertido, estás espiando mi fiesta. Lárgate de aquí antes de que llame la policía. Peter le responde a Deadpool. Gran fiesta. Supongo que mi invitación se perdió en el correo. Solo era para Avengers. Yo soy un Avenger de nuevo, y la mitad de las personas ahí dentro no lo son. Yo envié los correos sin papel hace meses, pero me parecía grosero retractar la oferta cuando dejen el equipo. ¿Desde cuándo te ha preocupado ser grosero? Oye, eso es bastante justo. Volvemos a cambiar de locación. Vemos a este hombre otra vez, acabando con personas que estaban celebrando la Navidad. Regresamos con Deadpool y Spider-Man. Ellos iban caminando por la calle cuando de la nada ven a un caballo corriendo con fuego. ¿Tú acabas de ver eso? Ese es el Ghost Rider del siglo XIX. Ellos van a ver qué pasa. Encuentran a las personas completamente calcinadas dentro de ese trineo. Ah, qué decepción. No es ningún héroe. Es solo una persona normal. ¿Qué demonios está pasando? Todo en esa calle era un desastre. Dios mío, el horror. Tanta gente. ¿Qué? No. ¿A quién le importa la gente? Esas personas son las peores. Nadie los va a extrañar. Estoy hablando de esto. ¿Qué monstruo le haría esto a un elfo distante? Esta pobre criatura indefensa es solo un peón. No tiene piel en este juego. En ese momento los dos voltean. Ven que un bebé estaba a punto de estrellarse con el suelo y Deadpool logra salvarlo. Allí, vemos a este sujeto nuevamente. Mi festividad está destruida. Deadpool dice, ¿quién es este tipo? Es como si Santa dejara de comer galletas y empezara a hacer CrossFit. Spider-Man le responde, él se ve como si Zack Snyder hiciera una película sobre Santa Claus, pero en lugar de entregar regalos, él trabaja y asesina. Quien quiera que sea, tenemos que detenerlo. Bueno, vamos a averiguarlo. Santa loco, ¿podemos hablar un momento? Ese hombre dice, ¿qué es esto? Otros que llevan ese ridículo traje rojo de Santa Claus. En realidad, este es nuestro estilo todo el año. Deadpool continúa. El rojo es el nuevo naranja, porque el naranja es el nuevo negro. Silencio, ahora voy a matarlos. Este hombre lanza un vehículo que Spider-Man logra detener. La batalla entre estos se inicia. Wow, Old Man Christmas, es más difícil de matar que Old Man Logan. Este sujeto era más fuerte de lo que pensaban. Logra tomar a los dos del cuello. Cielos, ¿cuál es tu problema? Déjame adivinar. El relanzamiento de las Gilmore Girls no estuvo a la altura de tus expectativas. Ya he tenido suficiente de esto. Estoy tomando mi fiesta de regreso. Vaya, Santa tiene que dejar el... Wow, me caía mejor cuando Santa estaba gordo. Dejé de llamarme con ese nombre. Soy Saturno, titán de capital, sembrador de semillas y padre del tiempo. ¿Estás seguro? Te ves como Steve para mí. Tal vez incluso un Card. Este hombre hace chocar las cabezas de ambos. Ustedes destruyeron Saturnalia. Luego, los lanza a través de un espejo. Ustedes recordarán mi festividad. Spider-Man dice, ¿te refieres a la festividad llamada Saturnalia, de la que nadie ha oído hablar nunca? ¿Te das cuenta de que eres una persona loca, verdad? Sí, bueno, vamos a verlo. Siri, ¿quién es Saturno y qué es Saturnalia? Entiendo, Saturnalia es una antigua festividad romana de Saturno en diciembre, que fue un periodo de alegría general y fue el predecesor de la Navidad. En la mitología romana, Saturno era una deidad agrícola que se decía que reinaba sobre el mundo de la Edad de Oro. Saturnalia empezó con el sacrificio en el tiempo de Saturno, seguido por una entrega de regalos privada, fiesta continua y ambiente de carnaval que derrocó las normas sociales romanas. Los juegos de azar fueron permitidos, la ropa colorida sustituyó las togas blancas tradicionales, los ricos ayudaban a los pobres, el deseo excesivo de comer y la embriaguez se convirtieron en regla y la persona sobria la excepción. Y Saturno era conocido por hacer actos extravagantes en búsqueda de un buen momento. Así que este es el Santa OG. Spider-Man le dice a Deadpool. No, la Navidad fue su festividad primero, y siento que él la quiere de regreso. Debemos detenerlo antes de que él haga aún más daño. Este hombre en la calle va diciendo. Soy Saturno, su nuevo gobernante de Navidad. Por demasiado tiempo he observado desde mi reino celestial como mi festividad ha sido secuestrada por un hombre llamado Santa. Su tierra se hizo esposa. Y sus elfos espías han diluido todo lo que es puro y santo en mi día. Esta no es una festividad para niños, es una festividad para adultos, apostar y sexo. He regresado para tomarla. Deadpool y Spider-Man aparecen nuevamente. Estoy cansado de ustedes. Supongo que te referías a eso literalmente. Oye, gigante no tan alegre. Saturno crece en tamaño. Spider-Man intenta conversar con él. Oye, Saturno, creo que tal vez tienes una idea equivocada sobre la Navidad. No es sobre Santa, concursos, leche y galleta o incluso elfos de estante. Para mucha gente, ni siquiera es sobre Jesús o cualquier otra religión. Se trata de reunirse con personas que te importan. Santa empieza a escucharlos. ¿Qué? ¿Juntarse para celebrar, comer, beber y dar regalos? Es como literalmente es lo que trata mi festividad.
Porque nadie me dijo que de eso se trata la Navidad. Siendo justos, tú asesinaste primero y luego preguntaste. Deadpool continúa, que es también el título de mi nueva biografía, disponible para que lo leas en cualquier momento. Pero no puede ser tan divertido como mi día. ¿Tú quieres apostar? Establece tus términos. Deadpool, cállate, no vamos a apostar. Pero Deadpool continúa. Si nosotros tenemos razón, tendrás que usar tus poderes de Dios para deshacer el daño que ocasionaste. Si estamos equivocados, puedes continuar con el desfile de asesinato. ¿Qué dices? Voy a tomar esa opción. Así que ambos, Deadpool y Spider-Man, empiezan a pasearlo por la ciudad, mostrándole las distintas actividades que las personas, normales, hacían en Navidad. Ellos van a tomar algo de alcohol primero, luego a patinar sobre el hielo, luego con unas bailarinas y por último, a cabalgar unos caballos. El tiempo pasa y los dos llegan a una fiesta, en la cual Mercurio, obviamente, termina de disfrutar. Diablos, yo perdí hasta un dedo, no puedo creerlo. En ese momento escuchan algo. ¿Qué es eso? Ese es mi carro. ¿Ese es un bebé? Sí, es mi chofer. Quiero darle las gracias por todo, chicos, y espero que podamos hacerlo de nuevo el próximo año. Solo si prometes no más muertes y no más cosas ilegales. Trato. Feliz Navidad. Y tenemos que conducir ese trineo. Feliz Saturnalia. Deadpool y Spider-Man se quedan conversando. Él conduce un trineo volador que es tirado por dragones con un chofer bebé. Eso es genial. ¿Por qué tener rehenos cuando puedes tener dragones, verdad? Santa Claus es un idiota. He terminado con ese tipo. Hay que admitir que eso fue divertido. Tenemos que regresar y desmantelar ese casino subterráneo que le creamos. Deadpool le responde. Genial, pero primero tengo algo. Sé que ser mi amigo puede ser difícil. Tengo que expulsar a las personas de mi vida. Digo que es porque quiero protegerlas, pero últimamente he estado pensando que es porque no quiero que me hieran. Bla, 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 película de toda la vida, etcétera, etcétera. Eso tiene sentido. Más de lo que crees. Lo siento, Spidey. No quise hacer las cosas raras, solo gracias. Estoy feliz de que pasé la Navidad contigo. Hombre, eso es muy amable de tu parte. No es raro del todo. Nunca pensé que diría esto, especialmente después de que mataras a mi jefe dos veces. Pero también estoy feliz de que seamos amigos. En realidad, tengo algo para ti también. Él le entrega un regalo. Nos estamos convirtiendo en mejores amigos. No nos estamos convirtiendo en mejores amigos. De acuerdo. Vamos a abrir nuestros regalos al mismo tiempo. Oh, diablos. ¡Estás bromeando! Ambos se habían regalado el mismo suéter. Uno, que tenía imágenes de los dos. Montamos juntos, morimos juntos. Malos mejores amigos de por vida. Fin.